Bienvenidos amigos, qué alegría encontrarnos nuevamente en este su programa El Arte del Chef, donde recuerden que el deleite es único. Hoy vamos a tener una tarde dulce, vamos a elaborar un plato que lo vemos con frecuencia en las cafeterías, en la gastronomía y nos preguntamos muchísimas veces cómo se elabora este postre. Pues precisamente estamos hablando del flan cake. Es compuesto por mitad flan, mitad panatela. Pero para descubrir realmente cómo se elabora, los invito a que disfruten del arte del chef. Lo primero que vamos a realizar para el flan cake es el caramelo. Para esto vamos a utilizar azúcar refino. Calentamos la sartén, incorporamos azúcar. El azúcar se va incorporando poco a poco, porque si se incorpora de golpe, lo que se hace es que se pega una encima de la otra, entonces no lograríamos un caramelo lo más firme y parejo posible. Entonces vamos a tener aquí el caramelo directo al fuego. El azúcar no se debe remover, sino que a la hora de realizar el caramelo se va moviendo muy despacio con la sartén hasta que se disuelva totalmente los cristales del azúcar y quede lo más homogéneo. El caramelo, bueno, independencia si lo quieres más claro o más oscuro, para enfondar el molde que se va a realizar el flan. Ya tenemos un color lo más parejo posible, bonito, y vamos a pasar entonces a enfondar el molde. Con mucho cuidado de no quemarnos. Una quemadura de caramelo es realmente peligrosa. Ahora, ¿cómo lo hacemos en casa? Untamos totalmente el molde para el flan de caramelo. Simplemente con el fondo es suficiente. ¿Por qué? Porque encima se va a colocar la masa de bizcocho. De utilizar entonces caramelo en todo el molde se nos pegaría y no lograríamos el efecto que queremos realmente, flan y panetela. Entonces ya aquí está listo el fogón y pasamos a la elaboración del flan. Usualmente, ¿cómo se hace? Se infusiona la leche con la vainilla. En este caso vamos a hacerlo de una forma directa. Ponemos la leche condensada. Podemos utilizar, yo voy a utilizar 500 mililitros. Para 500 mililitros se emplean 5 huevos enteros, o sea que para un litro serían 10. En este caso vamos a dosificar la receta. Voy a utilizar una lata de leche condensada. Pero también se puede emplear media de leche condensada, media de leche evaporada, e inclusive le comento que hay un flan llamado napolitano que se emplea en la misma proporción en cuanto a leche que de queso crema. Tenemos ya la leche. Aquí los muchachos como siempre pensando, ¿no? Pasarle el dedito, pero siempre con cuidado. Y vamos a incorporar los huevos. Los huevos vamos a auxiliarnos de otro recipiente para buscar frescura. Este paso es muy importante. Es realmente los huevos quien nos va a ayudar a aglutinar la preparación. Los flanes también se pueden realizar salados. Para entrantes y aperitivos, bueno, simplemente se pone 1 litro de caldo, caldo de pollo o fumé, que es un caldo de pescado o de marisco, el cual se le incorporan 10 huevos enteros y pasa a la misma preparación. Ahora, igual en baño maría, pero simplemente se saboriza con sal y pimienta. Y en vez de colocarle caramelo al fondo del molde, bueno, lo que se unta es de mantequilla. ¿Qué incorporo ahora? Bueno, la vainilla. Vamos a incluir 2 cucharadas de vainilla y el agua. El agua, 1 taza del agua. Les comenté al principio que se podía infusionar. ¿Qué significa infusionar? Bueno, realizar una infusión con la vainilla y la leche. Se llevan a fuego. Una vez que tengan la temperatura adecuada, simplemente se deja descender temperatura y después se baten los huevos con los demás ingredientes y se incorporan. Se cuela y se realiza el flan. Bueno, en este momento vamos a licuar. Bueno, ya licuada la mezcla, vamos a colar para quitar las impurezas del huevo, que en ocasiones me han preguntado, ¿se cuela el batido de flan? Sí, sí se cuela, precisamente por las características que tiene el huevo,
esta secuela. Bueno, vamos a llegar hasta la mitad de este molde, porque acuérdense que la otra mitad se va a rellenar con la panerela. Bueno, en lo que dejamos reposar el batido de flan, les propongo entonces conocer un poco acerca del saber del sabor, que es otra sesión de nuestro programa. El flan se remonta a la época del Imperio Romano. Se volvió muy popular durante la Edad Media. Era muy degustado en la época de Cuaresma. Proviene de la palabra francesa flan, derivada a su vez de frado, que significa torta. En la antigüedad se espolvoreaba por encima del flan pimienta. Más tarde se sustituyó por el azúcar. El flan también se denomina leche asada. En países de Sudamérica es común acompañarlo con dulce de leche o crema batida, o en conjunto, también denominándose flan mixto. Bueno, ahora vamos a proceder a elaborar la panetela. Para el bizcocho vamos a utilizar 4 huevos. Para esto vamos a comprobar frescura. Estamos hablando de huevos enteros. Primero vamos a montar a máxima velocidad. Y una vez que haya alcanzado un poco de aire, le incorporamos el azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar? Pues media taza de azúcar, poco a poco, para según se vaya incorporando el azúcar, vaya incorporando también aire a nuestra mezcla. Esto se realiza sin dejar de batir. ¿Qué cuando está? Bueno, cuando realmente alcance el punto de cinta, se vuelva blanquecina la masa, se disuelva totalmente los cristales del azúcar y haga concha el batido. Bueno, ya montadas las yemas de huevo junto con el azúcar, vamos a empezar a tamizar la harina. Igual, la misma proporción en cuanto a harina y de azúcar. Y para la cocoa vamos a utilizar 2 cucharaditas de cocoa, que es la que le va a aportar sabor y color. Como les comentaba, tamizar es muy importante, porque oxigena la masa, ayuda a retirar todas las impurezas que puedan aparecer en las harinas. Entonces, ¿cómo se lo incorporamos? Bueno, de forma envolvente, con los mismos ganchos o pinchos de la mezcladora, se auxilia uno y se va incorporando muy despacio para que no pierda aire la harina, de forma envolvente, muy despacio, hasta que se haya disuelto completamente. Pueden observar que va tomando la coloración propia de la cocoa. Y va marcándose más los pinchos, o sea que la densidad va cambiando. Lo importante es que esté bien mezclada para que a la hora de hornear no se sienta esos grumos en la boca. Aquí no es importante algún leudante químico como el conocido polvo de hornear o bicarbonato, que también es un compuesto que lleva bicarbonato de sodio, que también en casa acostumbramos a poner. No es importante, simplemente cuidar el aire que ha obtenido durante su batido y incorporar los ingredientes de a poco. Eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestro bizcocho nos quede con muy buena característica, esponjoso, aromático, con la textura ideal. Ya estamos en el punto final. Va tomando una consistencia, la que le hablé al principio, de cinta, muy marcado. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde vamos a poner la panetela? Miren, como marca, totalmente disuelto, se ve el fondo. Con los pinchos terminé, me voy a auxiliar con una paleta. ¿Dónde va el bizcocho? Realmente nos preguntamos, ¿se cocina junto o separado? Pues se cocina junto. Aquí está el secreto. Tiene 2 texturas diferentes, 2 densidades diferentes.
Bueno, por su densidad, una vez horneado, se puede perfectamente definir el flan y el bizcocho. Una técnica sencilla, enfondamos primeramente de caramelo, seguimos con la base del flan y posteriormente terminamos con el flan. Tamizar, término culinario aplicado a la acción de cernir polvos secos, ejemplos harina, cocoa, entre otros, con el objetivo de eliminar impurezas y oxigenar las harinas. Ahora, el truco para buscar un buen cocinado. Simplemente llevarlo al horno por espacio de una hora a 180 grados. Lo importante es el baño María que se va a realizar esta preparación. ¿Cómo hacemos? Tomamos un molde de mayor tamaño, el cual se pone 2 dedos de agua. Debe cubrir solamente el baño María el flan. El resto debe ser calor seco. Bueno, la magia de la televisión. Aquí yo tenía uno previsto, elaborado ya con tiempo, en aras de agilizar el programa, y pueden observar cómo se diferencia a la hora de hornear la panetela y el flan cake. ¡Pero qué sorpresa! Miren lo que me acaba de regalar el barman del restaurante, un rico mojito. ¿Cómo lo hiciste, barman? Bueno, primeramente le añadimos 8 gramos de azúcar, después le añadimos un chorrito de limón, añadimos la ramita de hierbabuena, maceramos, le agregamos 3 cubitos de hielo, 1 onza y media de ron, carta blanca, y después completamos con agua vaciada. Oye, pero muy sabroso, muchísimas gracias, me ha sorprendido. Entonces, yo te voy a regalar este postre para que lo degusten mientras yo sí voy a deleitar de este rico cóctel. Mientras tanto, no hay tiempo para más. Solamente queda invitarlos a que estén con nosotros en un próximo programa, El Arte del Chef, donde recuerden que el deleite es único.